Hola leyendas y futuras leyendas. Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca, que estaré respondiendo a todos los comentarios. Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de WhatsApp que los estaré esperando. Dicho esto, comencemos. El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro hermano Iván Shadow. Muchísimas, pero muchísimas gracias, bro, de verdad, te pasaste. Y nos trae un señor equipazo, seguramente por aquí, derecha, izquierda, por acá, bla, bla, bla. Les estaré poniendo los... El me mandó un diario, el diario me mandó del 23-2. Ya, me acordé, 23-2. Es muy, muy OP el equipo, de verdad. Nuestros amigos, ya saben, se especializa en pokés spices, pero es que la verdad, este equipo 10 de 10, hermanos, 23-2. ¿Quién te hace un 23-2 en una copa literalmente nueva? Y mire, aquí Tajo, es daño neutro, ojito, a pesar de ser tipo hada, también es tipo psíquico. Daño neutro, el primer Tajo, el segundo Tajo, el oponente nos gana prioridad. Uy, es que sí, ¿verdad? Rapidash es un atacante muy, muy bueno. De aquí solamente es un puño trueno y GG, y a dormir, a tu casa, bebé, a tu casa. Vamos, puño trueno, no, y un básico extra. Y el oponente sabía, y miren que... Que sacó a... Ay, ¿cómo se llama este de aquí? El cosito, ¿vale? Puño trueno. Se llama Pawnior. Pawnior. Vale, no importa. Otro puño trueno. Este es Voltiocruel ya. ¿Es Voltiocruel? No, puño trueno. El oponente lo triple escuda. Y sacamos a la Mandibas. Aquí, pues, ese Pokémon no tiene absolutamente nada que hacer contra la Mandibas. Recordemos que tiene Tajo. Tajo Umbrio. También tiene Cabeza de Hierro, que es lo más fuerte que puede tener. Y tiene Tijera X. Ataques buenos entre comillas. La verdad, ataques buenos entre comillas. Aquí nos vamos directamente por el juego sucio. ¿Por qué lanzas el juego sucio si es tipo siniestro igual que tú? Porque golpe aéreo también ha resistido. Y entre los dos, el mejor daño es juego sucio. Y aquí GG, el oponente nos intentó hacer el señor cambiazo, pero nuestro amigo Iván, contando perfectamente bien los básicos, Hace lo que todo mundo debe hacer: colar un básico. Y aquí comenzamos un lead malo entre comillas, o neutro. Neutro porque, a ver, el super eficaz está ahí. El super eficaz está ahí, hermanos. Y de todas maneras, un Tajo tendríamos que escudarlo, Cabeza de Hierro. Y es que, claro, todo el mundo está llevando a Pawnier porque es muy, muy bueno. Y nos saca la Mandibas. Uf, aquí ya esta partida está casi perdida. Es que, a ver, se fue con mucha energía. O sea, con un Tajo fijo se fue. Y el Puchamón de adelante, pues, nos puede farmear. Sí, nos puede farmear, claro que sí. Un Tajo seguramente va a lanzar y después a básicos nos va a terminar por hacer. Nosotros de igual manera vamos a lanzar full Tajos. Y sí, ya tenemos prácticamente el back to back de Tajos de golpe aéreo. De Tajo estoy hablando. De golpe aéreo, o golpe aéreo, un ataque pésimo, de verdad, es un ataque muy pésimo. Y miren, acá... cambiamos a Obsta. A ver, el oponente no puede sacar su Pawnior otra vez porque es siniestro a cero. Los contraataques de Obsta, pues, lo van a destrozar por completo. Tenemos que escudar. No, vamos a dejar pasar todo. Juego sucio, resistido. Golpe aéreo es lo mejor que puede hacer. Y golpe aéreo es un ataque pésimo, un ataque pobre. Veamos qué es lo que va a hacer. A básicos. Bien, nuestro amigo Iván. Muy bien, a básicos. Y nos, ojo que nos saca Rapidash. La partida se complica aún muchísimo más, hermanos. Tajo por aquí. Vamos a lanzar el siguiente Tajo. El oponente va a tener que escudar una vez al menos, ¿eh? Porque, a ver, el segundo Tajo te va a dejar muy tocado, claro que sí. Y vamos a ir por el tercer Tajo. Y recordemos que tenemos a Mandibas con energía. Puede que nuestro amigo cambie rápidamente a Mandibas. No, vamos. Vamos, vamos, tenemos que hacerlo a básicos. Escudamos esto, golpe a cuerpo va a ser, obviamente. No puede ser mega cuerno. Golpe a cuerpo y terminamos por hacerlo a básicos. A ver, escudamos y tenemos el back to back de puño trueno, ¿verdad, gente? ¿Verdad, verdad? A ver, vale, no importa. Puño trueno por aquí, puño trueno por allá. Veamos cómo es. Puño trueno, muy bien. El oponente, lanzamos el siguiente puño trueno, ganamos prioridad. No se coló ningún básico, eso significa que fue prioridad, hermanos. Me confirma prioridad, prioridad. Me confirmaron, hermanos, de un básico destrozamos a Rapidash. Gente, les iba a traer un triple encanto. De verdad, les iba a tener un triple encanto, pero vi que en otros canales ya lo habían subido, que pues, la verdad, también otro canal había subido un triple veneno y dije, no, se van a matar entre sí y vamos a tener un equipo que sea sólido, que no sea puerco, sólido, sólido, sólido. Quizás mañana o pasado vamos a traer un, no sé, un doble encanto hermoso o un triple encanto en sí, pero con diferentes pokés que realmente solventen el meta.
Vamos, veamos cómo está el meta también. No les voy a traer pokés que realmente no sirvan. Así que vamos. Aquí en este canal le traemos cositas potentes, ¿eh? Puño Trueno y sacamos a la Mandibas, de verdad. Y nos sacan a Cresselia. Ojo, ojo, ojo. Claro, sacamos a la Mandibas porque si tenemos a Obsta. De todas maneras, a ver, la Mandibas le puede hacer frente a cualquier cosa. A cualquier cosa con ese tajo aéreo y con ese golpe aéreo que meh, la verdad. Y ese juego sucio le hace super eficaz a los tipos siniestro. GG, la partida está GG, no hay manera que el oponente pueda ganar. Vamos, juego sucio, tiene que escudarlo. O va a dejar morir a su Puchamón, veamos. No, no lo deja morir, claro, tenía atrás a un... ¿cómo se llama este duendecito? Ya me olvidé su nombre. Fuego sucio, ¿qué estoy hablando? Fuerza Lunar, y aquí llegamos a otro juego sucio. Y Sableye se llamaba, y a la llegada de ese Sableye cambiamos rápidamente al poderosísimo Obsta y GG, el oponente tenía que lanzar dos retribuciones. No les servía para nada, un retribución y un 3-0 hasta ahorita, hasta el momento estamos 3-0. Muy bien, contra Buzzwole. ¿Qué hacemos contra Buzzwole? Lo vamos a fulminar, es que, a ver, resistimos, claro, los contraataques. Es muy buen el ataque es muy bueno. Siendo honestos, es muy buen ataque. El contraataque, vale, que valga la redundancia. Puño Trueno, pero es que vamos a spamear más rápido que él al plancha. Él seguramente va a lanzar plancha. Plancha muy bien, pero de todas maneras esos básicos cómo pegan, gente. Y ya tenemos, no, F por el oponente, porque claro, tenemos a Obsta. Y quiera o no el oponente, vamos a dejar morir a Obsta. Bomba Lodo, da lo mismo lo que nos lances, hermano. Lo que vamos a hacer es full tajo, confirma el tajo, confirmamos el tajo, hermano. Confirmamos el tajo, tajo que lo va a dejar tocadísimo a rango de farmeo de nuestro poderosísimo... No, es que encima podíamos ganar la ventaja del cambio, un poquito de laje, esos tirones que da. Pero bueno, esto va a ser bomba lodo, se quedó sin energía, un volteo cambio y GG. O sea, cualquier cosa que se mueva le vamos a lanzar volteo cruel. Claro que sí, hermano, claro que sí. Volteo cruel por aquí, volteo cruel por allá. Tenemos el back to back, el oponente no se esperaba eso y no es F. Vamos, full puño trueno ahora. ¿Por qué puño trueno y no volteo cruel si lo tienes en la mano? Porque, a ver, necesitamos hacerle un pequeño daño nada más, hermanos. Y ahora sí, vamos al volteo cruel. A ver, de todas maneras, estamos muy bien porque tenemos a la Mandibas con toda su vida. Volteo cruel que prácticamente es un one shot casi. Y miren, esto de aquí. Tenemos a Mandibas y el oponente termina por rendirse. Vamos a ver la última batalla de este hermoso set. Como podrán darse cuenta, no hemos cortado nada porque nuestro amigo nos dijo: Escoge. Tengo 5 sets que puedes utilizar. Yo dije, ala, soberbio nuestro amigo. Vale, soberbio. No importa. Aquí vamos a dejar pasar todo. Cabeza de hierro, no nos va a tumbar. Tijera X, es un daño un daño super eficaz, pero no es tan grande tampoco. Terminamos por basiquearlo, tenemos mucha energía para la llegada de cualquier poke. Veamos, a menos que sea un nada. Un nada nos complicaría demasiado el equipo, hermanos. Pero la verdad, no se están viendo charmers. Siendo honestos, no se están viendo charmers. Yo he jugado ayer todo el día la copa. No se ha visto en 4 cuentas. Un charmer encontré. Y no se están viendo charmers por la misma razón que Juanchopolis subió el video de triple veneno. Muy buen video, lo vi. Y dije, no, yo estoy seguro que nadie va a saber. No es que nadie, sino que la mayoría no va a llevar charmers. Aquí seguramente va a ser un puño trueno, nos baitea. Qué puerco, cerdo, chancho, marrano. Nos termina por baitear. Y vamos a lanzar el puño trueno. El oponente termina por escudar muy bien. Y vamos a lanzar, sacar a la Mandibas, ¿no? No, el oponente termina por irse, no. Vale, y bueno, preciosos, si les gustó los combates, no se olviden suscribirse. Me ponen un doble tempo y empieza mi parrafada. Para demostrar talento y una rima de la nada. El estilo como el perro se conecta de una forma muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento dejada. El estilo condimenta la versión mantonada. Y el estilo va perfecta para mi camarada. Me tiro todo en el minuto de presentación. ¿Qué ha pasado, mi bro? ¿Se te acabó la preparada? El estilo va a ser bala, ¿qué quieres contar? Sobre gesto tiempo, si lo vas a argumentar.